Voy a empezar por una cita de Confucio, que siempre viene muy a cuento. O sea, cada vez que alguien dice, no recordarlo para próximas, no se os ocurra nada, a lo mejor es citar a Confucio. Porque está muy bien, es el viejo maestro de la estabilidad, y escribió, bueno, dio sus analectas, más que las escribió, pues las fijaron, para el único, la única sociedad estatal que se mantuvo sin apenas variaciones durante un par de milenios. Pues nada fácil. Es una de las analectas la que cito y dice, el que no conoce los ritos no puede ser un hombre de firme carácter. El que no sabe el significado de las palabras no puede conocer a los hombres. Tiene que ver una cosa con otra. La idea es que los ritos, al igual que las palabras, son la forma del mundo, puesto que para las personas, para los seres humanos, el mundo es accesible a través de la red de significados que el lenguaje da. Obviamente, el viejo maestro de la estabilidad, Confucio, no se refería del todo a lo que hoy llamamos ritos. Realmente se refería exclusivamente a las ceremonias, que solo son una subclase dentro de los ritos. Sin embargo, yo creo que en todo sentido podemos decir que el rito es más que ceremonia, es más que fiesta, es más que calendario. Esto es, que hay muchísimos procesos, sobremanera, los procesos de empoderamiento, que son ritos, que se constituyen mediante ritos. Ahora bien, quien no conoce los ritos, quien no ha sido admitida o admitido a los ritos, no puede ser, como dice el viejo maestro, no tiene un mapa mínimo de en qué consiste ser un ser humano. Preguntémonos una cosa políticamente incorrecta en una democracia. ¿Cualquiera de ustedes, pregunto, es capaz de distinguir a ojo qué persona ha hecho estudios universitarios y quién no, después de escuchar un par de frases? ¿Y por qué? Porque yo, como docente universitaria y catedrática, les juro que con el material que tengo delante nunca sé muy bien qué se puede hacer. Y una mira para aquello y dice, anda ya, cada vez los mandan peor. Es que no es que uno diga, porque aprendan cosas especialmente raras, tampoco se produce una especie de transmutación metálica. Pero, sin embargo, ¿por qué no reconocemos qué ha aprendido esa gente después de pasar 5 años aguantándonos? Porque fíjense que las aulas universitarias estudian cosas demasiado divergentes para decirles que han aprendido. Y si después de todo la verdad de lo que se aprende estuviera solo en parte en los contenidos y se aprendiera también una cierta modulación de la presentación del yo, una cierta modulación en la presentación de la propia voluntad, una cierta manera de interrelación, es decir, que en el fondo se aprendieran ritos. ¿Qué sucedería si gran parte del sistema de enseñanza, que está ciertamente pivotando sobre los contenidos, se nos examina de contenidos, tuviera que ver con las formas? Si en el fondo se aprendieran una larga cantidad de formas. Pues bien, vean que ahí el caso de las mujeres estaría haciendo un extraño quiasmo. Llamamos quiasmo a esa figura retórica que hace una especie, por eso se llama quiasmo de cruz. Las mujeres somos las responsables de la introducción de las buenas formas. Y lo somos desde los tiempos del amor cortés. Si Occidente se volvió una cultura distinta, fue porque, frente a otras culturas que no dejan comparecer a las mujeres en el espacio público, y de estas muchas han sido sumamente importantes, en el siglo XII, en el siglo XIII, y paralelo con el Ars Nova, y con una nueva manera, el Dolce Stile Nuovo, le llamaron los primeros renacentistas italianos, permitió que las mujeres comparecieran en el espacio público, no todas, obviamente, en una nueva calidad
que era la de dadoras de cortesía. Y a las mujeres pertenecía precisamente dulcificar a sociedades profundamente masculinas, viriles, guerreras, bárbaras, y convertirlas en sociedades corteses y civiles, con su mera presencia, lo cual exigía de las mujeres, y algunas, de nuevo, primero el conocimiento de las formas, después una gran creatividad respecto de lo que podía ser admitido y una especie de deducción sistemática de elegancia en los modales, en los contenidos, en lo que se podía decir y en lo que no. Todas nosotras no hemos vivido en el siglo XII, yo sí creo que nací en el XIII, pero eso es otra historia que pongo entre paréntesis, pero todas hemos heredado esa vieja normativa, donde no solo tenemos que dar de comer, que es lo que una ama de casa hace, ni dar de dormir, ni dar de follar. No, tenemos que dar de estimar, tenemos que dar de apreciar, tenemos que dar cortesía. Allá donde haya una mujer, se supone que la paz está asegurada. ¿Se habían dado cuenta de esta extraña cosa? El sitio más remoto, en el lugar más extravagante del mundo, una mujer tiene que dar paz y seguridad a cualquiera que aparezca. Tiene que poner en el medio de la convivencia su capacidad de agrado, de limar las situaciones. Ella tiene que poner como un punto de humanidad al que un varón no está obligado. Y ahí está ella haciéndolo. Y esta obligación la hemos heredado. La hemos heredado todas. Sin embargo, ¿cuándo nos fue arrebatado esto para hacer que las formas no nos correspondieran? Por eso les digo, hay un fiasco. Actualmente somos capaces de reconocer, y lo hemos admitido antes, o no podemos volver sobre ello, que somos capaces de reconocer a quien ha pasado por las instituciones de educación superior, con solo que diga dos clases, y distinguir a aquellas personas que no lo han hecho. Luego hace un tiempo que nosotras dejamos de dar la forma del agrado pertinente. Hace un tiempo que ya no nos pertenecen los ritos de la cortesía. Y que estos son dados en otra parte con mayor calidad. Este es el tiempo en que justamente la universidad se constituye como universidad burguesa capaz de dar mérito a quien sigue allí. La universidad antigua... Vean, me voy a fijar en un compatriota mío, Semi, que le sonará a algunas. En la villa asturiana de Salas, que es una villa que queda montes arriba, como todo allí, es muy difícil que nada quede montes arriba. Entonces, aquello también queda montes arriba. Y uno llega a la villa de Salas y en ella hay una hermosa iglesia. La iglesia es de corte medieval, tardío, gótico, raro, muy masiva, es un poco, bueno, es de pueblo, vaya, no, se hizo con lo que bien se podía. Dentro hay, sin embargo, un sepulcro impresionante del más grande de los escultores renacentistas, Pompeyo Leoni. Este sepulcro es el sepulcro del gran inquisidor don Fernando de Valdesalas. Fue el gran inquisidor de las Españas, cosa estupenda. Llevó adelante los procesos de Valladolid y Sevilla, donde se cepilló a todos los alumbrados, que era como se llamaba aquella gente que tenían resabios de las mistas y quizá simpatías luteranas. Además de eso, pues fue arzobispo de Sevilla, que como era el lugar donde estaba la casa de contratación, los tráficos americanos y demás, comprenderán que cuando uno era guardián de la ortodoxia, era un lugar donde se podía amasar una enorme fortuna. Y desde luego fue un auténtico maldicho, es decir, que lo tenía todo. Nadie. Probablemente nadie dio nunca tanto miedo en su tiempo como don Fernando de Valdés era capaz de inspirar, porque era un temible guardián de la ortodoxia y podía decidir quién vivía y quién no vivía. Un angelito. Pues bien, este ángel de bondad
para llevar a cabo semejante visión, solo era bachiller en cánones. Esto es, tenía aproximadamente una formación hasta los 14 años. Se consideraba más que grande para lo que iba a necesitar. Formaciones ya de bachilleres en artes y cánones hasta los 16 años. La universidad antigua, a los 16 años ya soltaba la cinta, ya sabía todo lo que tenía que saber. Es la otra, la que pone muchísimos más contenidos y cada vez más. Una escolar corriente de hoy que acaba su formación de grado medio a los 18 años, le da aproximadamente, no sé cuántas, quizá 22 vueltas y media a cualquiera de los grandes sabios renacentistas, en el sentido de sabios contrastados mediante títulos, no de genios, que esa es otra cosa. Se las da. Nuestra formación va en aumento. Sin embargo, la frontera está casi donde estaba. Pasar o no, por la bendita institución donde el saber superior se traslada. Pues bien, ¿qué hacemos? Porque nosotras hemos de volver a legitimarnos en ese saber. Las mujeres fueron desposeídas de su capacidad para hacer cemento social justo en el momento en que la universidad burguesa alcanzó ese momento suyo. Las mujeres fueron mandadas después de la Revolución Francesa a vivir en el seno de lo doméstico y la cortesía común quedó convertida en ciudadanía, en civilidad varonil, donde las mujeres solo ponían el entretenimiento, pero no ponían el terreno de juego. Tuvimos, y muy duramente, que reconquistar lo que había sido nuestro, volviendo al saber, y el saber nos hizo antipáticas. No es que el saber en las mujeres es una cosa que siempre ha quedado muy mal, porque el saber que había que tener era el saber del trato, el saber de la dulzura, el saber de la palabra oportuna, pero no el saber libresco. Recuerden aquello de Francisco de Quevedo, un ingenio realmente torcido de la literatura española e hispánica, el cual decía que prefería muy mucho acostarse con, ¿cómo era?, con mujer sabia jamás, porque para eso ya cogía un tomo de Aristóteles y le hacía lo mismo, es decir, que no las quería él para esos asuntos. El saber no sienta bien y, sin embargo, y frente a esa opinión tan dura y propuesta, ¿cuántas mujeres pintadas, retratadas durante los siglos XV, XVI, con un libro en la mano? Ahora bien, un libro de rezos. En cuanto los libros se llenan de otras cosas, pongamos, de las especulaciones de Copérnico, de los principios de Newton, entonces el saber, los libros, empiezan a desaparecer de las manos de las mujeres. Y sin embargo fue el momento en que nuestras antepasadas los tomaron, de verdad. Porque lo que quiero decir es que, pese a que se nos haya vendido una narración contraria, somos coamujeres, coautoras de buena parte del saber que es admitido como tal al momento presente. No ha habido ningún saber, ninguna técnica, ninguna tecnaria de la cual las mujeres hayan estado ausentes en estos últimos tres siglos. Y la venta del saber como un privilegio masculino o como una cosa que solo los varones pueden hacer es una venta interesada y no cierta. Allá donde busquemos, donde iluminemos, encontraremos antepasadas que, con prejuicios en contra, lograron realmente un gran dominio de sus respectivas disciplinas. Fueran estas la astronomía, la física, la matemática, las bellas artes, la literatura, las humanidades. Todas ellas están ahí. Y es un deber de justicia poner la luz sobre sus nombres, porque son sistemáticamente borradas. Y nos conviene porque siempre es que siempre se nos pone en primera línea. Voy a cambiar ahí a otra cosa. El saber, recordemos algo, el saber solo tiene interés en las democracias.
El saber en un sistema que no es una democracia es un rito perfectamente consolidado y en este caso cerrado, que solo algunos dan y solo algunos reciben y que sirve exclusivamente para reproducir el esquema corriente del poder. Pero no hay ningún poder que con el saber no haya hecho alguna cosa. Ahora bien, imaginemos el saber, por ejemplo, que se reparte en Qom. Ustedes sin duda conocerán la ciudad de Qom. A medida además que Hispanoamérica estrecha relaciones con Irán, el conocimiento de Qom tiene que ser cada vez más probable. Qom es una ciudad interesantísima que queda en Irán, donde estudian los clérigos. Está llena de clérigos. Hay 80.000 clérigos estudiando clerecías en la ciudad de Qom. Se aprende el Corán de memoria. Es una cosa importantísima. Y luego los hadiths, también de memoria, que son sumamente importantes. Y luego los comentarios al Corán y los hadiths, que resulten especialmente ortodoxos. Y ya con esto, y una especie de veste muy bonita y transparente, que se pone sobre otra veste más clara, pueden llevar adelante una vida útil que les lleva a los más altos extremos de la política. Pues bien, ese saber puede estar así de osificado, así de fosilizado y no pasa nada. Nada cambia porque este saber sea tan limitado como nos puede parecer aprenderse estas cosas de memoria. Pero recuerden, no muy diferente era lo que se entendía por saber el siglo XI en el siglo XII en nuestra tradición europea. El saber siempre tiene esa extraña relación con el poder, es muy difícil desentrañar cada caso, pero está ahí presente. Y bien, osifica un rito o pide más señas para conferir lo mismo. Cuando el saber empezó a conferir ciudadanía, las mujeres fuimos expulsadas del saber. Nos ha costado más de un siglo ser admitidas en él. Hace un siglo empezó realmente la lucha por entrar a la universidad, flecha que anda por aquí, mi querida amiga, se lo sabe mejor que yo, y tuvo que empezar por la lucha por entrar en la escuela, la lucha por entrar en el bachillerato, la formación media, la lucha por llegar a la universidad. Esta no está concluida, pero sí sabemos una cosa, no hay. La tiranía viril existe. Y la conocemos bien porque nosotras, en un lado y otro del Atlántico, conocemos ese bonito fenómeno que se llama el machismo, que es una cosa que recordemos, el machismo mata, empobrece y atonta. Por este orden, además, mata, empobrece y atonta. Una de las maneras de levantar eso fue el saber. El apropiarse de un saber que se consideraba inapropiado en nosotras, el tener que cuidarlo y el tener que darlo con miedo. ¿Cuántas mujeres conocen que dedicadas al saber no les ha llevado el saber también a la obligación de soltería? Como si el saber fuera incompatible con ser mujer en el sentido pleno del término. Hemos sido autorizadas para saber de una manera muy débil, muy frágil y bastante cruel, exigiendo a las mujeres sabias cosas muy duras como la soledad o como formarse un carácter abigarrado y de hierro. Solo tenemos el saber además en trámite, ni siquiera nos lo han dado juntos, pero de lo que poco que sabemos, desde que eso tenemos que sabemos, que no hay machismo que aguante cuando todas las niñas hacen el bachiller elemental. Si todas las niñas de un país tienen una formación elemental y media, pasan dos cosas. La natalidad desciende, la democracia empieza a ser un sistema apreciado y las mujeres quieren tener una cosa que se llama vida. Por lo tanto, en cualquier agenda feminista está la educación de las niñas. Ahora bien, la educación de las niñas siempre tiene que ir junta con que las mujeres intenten el saber. Pues si las niñas están educadas, pero solo nos dejan estar educadas mientras somos niñas, y luego entonces nos vuelven a cargar con la ley del agrado, y no nos permiten ser sabias,
entonces no tenemos todo el registro de los ritos. Y por eso es tan importante decir que no solo queremos que las niñas vayan a la escuela, que queremos ir nosotras a los reductos del saber, porque nos pertenecen, porque hemos trabajado lo suficiente para ello, porque sabemos lo que hay que saber para ello, porque el movimiento feminista no es solo una especie de latigazo de la voluntad que quiere algo, porque sí, es una estructura de la autoconciencia de las mujeres como sujeto político, capaz de verse como aquello que, apoyándose en ciertos puntos solo, provoca cambios importantes en el mundo. Pero aunque no quisiéramos validarnos por lo que somos capaces de hacer, descontado ya lo que hemos hecho, que es mejorar el mundo bastante, y por supuesto, y de vez en cuando alguien debería de agradecernos, aunque no nos validáramos por el futuro, que ya está bien también de tener siempre que estar tirando del futuro para existir en el presente, nos queda lo que en efecto tenemos. La gran injusticia no solo de la escasa participación política, sino de lo que le da legitimidad a la participación. Vean, si logramos paridad, pero la imagen del sexo no cambia y es el sexo segundo y el sexo tonto, alguien nos estará concediendo amablemente a las tontas algo, porque de su bondad es tan grande y tanto le sobra que nos puede dar la mitad. Si no consigues la cumbre, no tienes lo que se supone que está en el terreno intermedio. Hay que tener en efecto a las niñas en la escuela y a las mujeres en el saber, porque esa es la única manera en que nuestro poder se vuelve legítimo, además de justo. Nosotras sabemos que es justo, pero para que esa justicia sea admitida por todos, lo tenemos que volver legítimo. Y solo el saber avala como mérito la legitimidad de una democracia. Por eso es importante que nos preocupemos de los tramos elementales de la educación, de los tramos medios, pero solo y también de las élites del saber. Mientras no sean nuestras, por lo menos en la mitad, no lo tenemos todo. La paridad se extiende al saber también. Y eso era todo lo que yo quería marcar hoy, además de los 38 folios. Gracias.